Hoy hemos dejado la ciudad de Homs, al oeste de Siria. Hemos decidido abandonar nuestro hogar. Aquí no tenemos electricidad, ni hay comida, solo la guerra que nos ha llegado a malvender nuestras casas. Hace días que murió mi madre. Junto a mi marido y a mis dos hijos, arriesgaremos nuestras vidas en el mar hasta Grecia. Mi marido ha tenido que abandonar Siria porque no quería alistarse en el ejército y morir. Se supone que el servicio militar dura un año y medio, pero algunos de sus amigos llevan en el ejército más de 4 años. Estoy en contra de la guerra, y más desde que mi hermano recibió un balazo de muerte en un puesto de control. Hace 3 meses que llegamos a la ciudad de Rijali, en Turquía, a través de Alepo. Qué difícil es la vida en un campo de refugiado. Los robos son constantes. Nunca pensé que mi familia y yo seríamos refugiados. Mañana cruzamos a la isla de Lebos, en Grecia. Hemos tenido que recurrir a las mafias y pagar $2.500 por cada pasaje. Nos hemos gastado todo el dinero para llegar hasta aquí. La travesía ha sido larga, agotadora y tenebrosa, en una embarcación repleta y en muy malas condiciones. En 3 días conseguiremos los papeles. Nos espera Atenas y, con un poco de suerte, Alemania. Sueño que con mis hijos vuelvan a correr por las calles de mi ciudad. Hace 3 días que no los veo. Tengo 2 niños y debo protegerlos. Mañana volveremos a estar juntos. Estos inmigrantes que tenemos que salvar deberían devolverlos a todos a su país. Suficientes problemas tenemos ya. Venga, mujer, que nos vamos. Los niños están bien. Venga, vamos. Hola, buenos días. Hola, muy buenas, dígame. Tenía una reserva. Sí, ¿a qué nombre, por favor? Sara, Clemente. Vale, ¿me puedes dar un DNI, si está amable? Sí. ¿Te pasa algo? Esta no es mi maleta. Pero bueno, lo solucionaré después. Dele. Gracias. Muy bien, aquí tiene. Vale, muy bien. Aquí tiene las llaves, primera planta, habitación 101. Thank you.
Antes de la guerra, nunca pensé en quedarme en Europa, excepto como turista. Todos nuestros sueños se han derrumbado. ¿Quién va a devolvernos lo que perdimos? No tengo ningún lugar al que volver y no he dejado nada detrás de mí.